Vale, pues, Krapadu. Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Solo vengo a comentar una cosa. Vale. Y es que nuestros amigos de Instant Gaming son la hostia. Y, pues bueno, cada X tiempo va a aparecer en el chat un tema del sorteo mensual y demás. Pues oye, bienvenidos sean videojuegos gratis, en lo personal. ¡Vamos a jugar! Eso no pasó. No ocurrió. ¡Ah, que había gente! ¡Ah, hostia, es verdad! ¿Sabes lo que pasó ayer? Fue la hostia. Bueno, claro, ¿cómo lo vas a saber? Estaba diciendo, buah, gente, a lo mejor hoy terminamos un poco antes o no. Bueno, no, hoy justamente terminamos en punto. Vamos, mi gente, no sé qué, no sé. Crasheó el juego. El juego dijo, no. Viendo que la persona con la que estaba trabajando en Discord, hablando mal y pronto, se podría decir que nos hemos distanciado. Creo que vamos a utilizar solo el canal de WhatsApp. De hecho, si te das cuenta, cuando salga el anuncio de ¡Ey! ¿Te quieres unir a una comunidad? Solamente va a salir la de WhatsApp. Ya veremos si Discord lo dejamos morir o cómo lo hacemos. A menos que de repente quieras un Discord así más o menos hecho para algo general, entonces te doy administración a ti y tienes un Discord bastante tocho. Ya con casi todo hecho. Y nada más. Pensaba que había algo más. Bueno. Pues me petó justo al finalizar la esta. Ya estoy puesto con la misión buena, ¿no? Sí. Pero nos vamos a quedar con WhatsApp porque es lo mismo que Discord, con la diferencia de que no todo el mundo tiene Discord, pero sí, pero todo el mundo tiene WhatsApp. ¿Sabes? Vamos a eliminar eso. Prueba. Mucha mierda. Vamos a ver qué hay por aquí.
quiera. Nunca debería haber venido. Ok. Miel, flechas. Vale, puedo subir por aquí. ¿Dónde está? Vale, ahí arriba. Han estado subiendo. Ah, te la creíste. Joder, pues el hijo de puta fue lejos, ¿eh? Ah, toma por culo. Hola. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a entrar aquí. Oh, fuck. Bueno, claro, estás tú que puedo ser sigiloso con lo que llevo puesto, ¿sabes? Pero había que intentarlo. Hay algunos que no se enteran. Sí. ¿Qué será lo siguiente? A ti ya te he looteado, ¿no? Sí. Llave. A mí seguramente se me olvide. Así que alguien me recuerde, si encuentro alguna llave, que aquí hay un cofre que necesita una llave. A menos que el siguiente tenga una llave. Entonces no hace falta. ¿Hay alguien ahí? No. Esta vez, ¿eh? Sí, o sea, lobo. ¡Hola! Me
gusta mucho tu armadura. Te la voy a robar, ¿vale? ¿No? ¡Eh, eh! Espérate. Vela. Sigue corriéndote. Vale. Pues de hecho, soy un lobo de fuego. Mucha guerra de acero frío. Bueno, nueva armadura por ahora. Lo que vamos a hacer, por cierto, ahora que tenemos más cositas y demás, vamos a farmear como hijos de puta. Algún sitio así guay de... Supongo que oro para... ¿no tenía una llave? ¿No? Supongo que oro para hacer anillos, colgantes y demás. Porque mi idea para hoy... Esto. Mi idea para hoy es subir herrería en carrera blanca. Y una vez que subamos herrería en carrera blanca, tirar a lo que tenemos que hacer. Supongo que estará aquí la llave. Se ha cerrado, ¿verdad? ¿Se me ha cerrado? Ah, no, no se me ha cerrado. ¿Qué cojones ha pasado entonces? Campamento de arroyo, La cuenca cerca de Mazcat. Es que yo tengo una mina por ahí, por aquí cerca, que es de oro. Y creo que es la que me acabas de decir. O es esta, la mina que yo tengo. Es que no me acuerdo, tío. Creo que es esta la que yo tengo. También en la cuenca... Ahora pasando los establos hay mineros que te darán una misión de... Pues... Vamos a ir a esta. Ya que la tengo. Que encima era... de aquí sacas 40 y pico por vuelta. ¿Sabes? De aquí sacas 40 y pico por vuelta. Vamos a minar normal, no de la manera rápida. A lo mejor se va a hacer el directo de hoy un poco tedioso. No lo descarto. Por...
porque vamos a estar de luteo y de farmeo y de estar tocotó todo el rato. Pues no he encontrado la llave. Bueno, vámonos. No, no, si el caso es que a mí también, sí. De hecho, se va a cumplir un meme. Porque... porque yo normalmente cada vez que me toca jugar a... algo... rollo, yo que sé, de supervivencia o tal, las cosas de farmeo me tocan a mí siempre, porque a mí me gusta. Pero al menos permite que cargue, cabrón. Vale. ¡Ey! Hostia, espérate. ¿Eso ha sido real? ¿Es que estoy viendo? ¿Me ha dado un petardazo de red o ha sido cosa mía? No, sigo jugando en normal. Esto es a lo que me refería. O sea, cuando juegas en normal, los niveles de todo... están como deberían estar. Hay zonas que son difíciles ya de por sí para según qué personajes, y zonas que son fáciles si ya tienes un nivel. Yo, por ejemplo, ahora que hoy, si todo sale bien, vamos a empezar lo que es la historia, ¿vale? Las misiones principales del Sangre de Dragón. Te vas a dar cuenta de que la gran mayoría de desafíos que nos van a poner va a ser como... meto cuchillo, saco tripa. Meto cuchillo, saco tripa. Pero claro, ahora mismo estamos prácticamente en soledad. Aquí en teoría no tendría que llegar hasta dentro de muchas horas. ¿Sabes? Mi anterior partida estaba en difícil. De hecho. Solo que esta la preferí poner en normal para jugar como dije estos días. A mi rollo, ¿sabes? Preocupándome solamente de uy, y... y esta armadura de hierro que no se ve afuera, ¿sabes? Un poco más de risas, en verdad, podría decir incluso. Voy a colocar el marcador aquí. Sí. Lo sé. No te preocupes. ¿Esto? Uy. Entre dos ya a lo mejor ahí sí que tengo un problema, ¿eh?